Critican a la sociedad de la nieve porque no hay personajes gays y poca trascendencia de mujeres en la historia. Y no es el peor encabezado que he visto. También decía que porque no habían personas negras, que sí era algún tipo de racismo. ¿Qué parte de que es una película basada en hechos reales la gente no entiende para hacer este tipo de comentarios? O sea, ¿qué les pasa por la cabeza? Son un equipo de rugby uruguayo, que generalmente los uruguayos pues suelen ser muy blancos, sí, vienen, generalmente son descendientes de italianos, son descendientes de europeos mucho más directos que gran parte de Latinoamérica, que hay más mezcla. Es gente blanca, muy pocos negros. En ese viaje como tal no habían negros. Y como era un equipo de rugby masculino, pues tampoco hay muchas mujeres, ¿sí? O sea, la mayoría de personas ajenas al equipo de rugby, pues eran familiares, conocidos, ta. Pero pues muy pocas mujeres, así que si el 95% eran hombres y un 5% eran mujeres y se salvó menos del 50%, pues las probabilidades de que se salvara una mujer por estadística es poca. O sea, ni siquiera estamos hablando de queremos decir que las mujeres menos, más o no, simplemente por estadística, bueno, es poco probable que haya sobrevivido una mujer por estadística, porque habían muy pocas mujeres. Y bueno, en cuanto a personajes gays, pues bueno, vayan a saber, de pronto alguno era gay y no se sabe, ¿sabes? Porque en la época no estaba muy bien visto, tipo época, ¿sabes? O sea, y tal vez alguien lo ocultó, no se sabe, pero pues como están haciéndolo ceñido a la historia, pues ya está, no se sabía de alguien abiertamente o homosexual o bueno, qué sé yo. Pero de verdad hay que explicar esto. Yo creo que ya estamos grandes, o sea, no hay necesidad de explicar estas cosas.